Charlie. Listo, señor. Quiero que le hables a tu hijo. Aquí está Charlie. A él no. A Eric. ¿Y qué quieres que le diga? Dile que ya lo pensaste muy bien y que vamos a volver a estar juntos tú y yo. No me va a creer. Esfuérzate. ¿Serías capaz de hacerle daño a tu hijo? Después del desplantito que me armó, yo no lo voy a perdonar. Ni madres. Pero tú sí. Dame el teléfono. Le voy a decir lo que tú quieres. Contrólate. Temblando. Bueno. Hola, mi amor. Mamá, ¿cómo estás? ¿Estás bien? ¿Dónde estás? Estoy muy bien, hijo. Está todo muy bien. Lo tienes al lado, ¿verdad? Bueno, no importa. Nada más dime dónde estás y yo voy por ti. No. Mira, hijo. Monchis y yo hemos hablado y decidimos estar juntos nuevamente. Así que dile a Charlie que no se preocupe. Todo va a estar bien, hijo. No te quiero nada, mamá. Tú me juraste que no ibas a regresar con él. Así son las relaciones, hijo. Yo estaba muy enojada y... Y bueno, me toca apoyarlo porque soy su esposa. No te preocupes. Todo va a estar bien, ¿sí? Ya te tengo que colgar. Habla con Charlie y dile que lo quiero mucho. Clares, necesito que me confirmes la información. ¿Es verdad que tenemos actividad con el celular de Eric Cruz? ¿Confirmaste decir eso? Monchis está hablando con su hijo, Eric. Son puras mentiras. Yo mando a buscarte. Envíame las coordenadas de la ubicación y del GPS para ver dónde están, ¿ok? Copiado. Vamos a cerrar toda la zona. Atentos a mi orden para penetrar el lugar. Necesito que estén atentos y concentrados. Esta vez no quiero errores. Let's go. No, es que tuve una broncota, no es pretexto, te lo juro. Mira, si estoy aquí solamente es para decirte que no me interesa trabajar contigo. Gracias por hacerme perder el tiempo. ¿Puedo decirte? A ver, te voy a contar, ¿ok? Pero el Monchi se llevó a mi mamá. No tengo ni idea de dónde está. Me tengo bien preocupado. Acabo de hablar por teléfono con ella y me dijo que está bien, pero no sé, yo no le creo nada. ¿Ya hablaste a la policía? No. Me da miedo que le pueda hacer algo. Oye, perdón, no tenía ni idea. Me hubieras avisado antes y hubiéramos visto cómo resolver esto. No te preocupes. ¿Qué piensas hacer? No sé. Ni idea. Pero bueno, ya estamos aquí, entonces mejor. Vamos. No. Si quieres, podemos cancelar esto. No es tan importante. No. ¿Estás seguro? Sí. Está bien, porque ya van esperando un rato. Yo quiero encontrar amor que valga de verdad.
fue Irma el huracán y creo que ya sabemos por qué le dicen el huracán. Acuérdense que la dinámica es llamar y nosotros vamos a decidir quiénes son los dos artistas que nos acompañan en el concierto, los que tengan más votaciones. Sí, por favor, voten, hágale caso al búho. Ya la escucharon, voten por ella. Y no saben, no saben quién anda nadando por acá. Parece ser que el huracán agitó las aguas del mismísimo pez koi y se lo trajo con todo el agua que lo tenía. ¿Qué pasó, mi querido pez? ¿Con qué nos vas a deleitar, mano? Hola. Esto es algo nuevo, algo del alma que habla de la familia, que nos puede hacer sentir el amor más honesto y también el dolor más profundo. Esta es la historia que les vengo a contar, la de un hombre falso y su engaño mortal. Sangre en mis ojos de tanto llorar, es la turbia mirada que jamás olvidarás. Y al caer herido, perdón suplicarás, y solo al final mi alma descansará. Tiembla porque llegó tu depredador, tú me robaste toda la ilusión. Tu mente solo sabe de traición, eres la serpiente que me envenenó. Vengo con dulces palabras de amor, las mismas que usaste en aquella actuación. De un hombre amoroso, galante y honesto, que solo en tu mente torcida existió. Yo de aquí no me muevo hasta que no me digas a dónde nos vamos. Nos vamos de luna de miel, ¿eh? Ojitos, así es que apúrate. ¿A dónde me llevas? Monchi, yo no quiero ir. Vamos. Una avioneta nos va a estar esperando para llevarnos a la frontera con Guatemala. Cruzando la frontera nos vamos a donde tú quieras. Pero ¿cuál es tu obsesión conmigo, Monchis? Tú tienes muchas mujeres, puedes escoger a la que quieras e irte con ellas y hacer la vida que tú siempre has querido. Déjame en paz con mis hijos, por favor. ¡Pero tú eres mía! ¡Me perteneces, ¿entiendes? La tía tiene rodeada toda la hacienda. ¿Dónde está Toño? Está detenido en un retén. Pero me dijo que el encarguito que le pidió ya se hizo. ¿Qué encarguito? ¿Está confirmado? Sí. Bueno, ¿de qué noches? ¿Qué vamos a hacer, compañero? Que se quede, ya es tarde. ¡Vámonos! ¿Qué más? ¡Señores! ¡Vengan! Ya saben, los puercos nos están rodeando. Pero lo que esos malditos no saben es que no nos vamos a dejar. ¡Les vamos a dar pelea! Porque como siempre hemos dicho, preferimos morir antes de pisar la cárcel. Atiende a la red. Nadie dispare. Entendido. ¡Para, por favor! ¡Para! ¡No voy a parar! ¡Entiende! ¡No voy a parar! ¡Señora, sí, ¿qué hiciste? ¡Por favor! ¡Para, Monchi! ¡No van a matar! ¡Estamos rodeados! ¡Cuidado! ¡Por favor! ¡Morimos! ¡Morimos juntos! ¡Monchis! ¡Estás rodeado! ¡Ya no tienes salida, Monchis! ¡Entrégate! Malditos perros. Yo jamás voy a pisar una cárcel. Con calma, Monchis. Ya no tienes salida. Entrega tu arma. Pero yo no me voy solo. Todo se acabó, Monchis. Baja tu arma y entrégate.
porque la sangre llama a toda costa. Lleno de miedo de lo que pase en las siguientes horas. Y es que la familia es todo en la vida, no sé qué haré sin ella. Me siento confundido y en agonía de pensar en perderla. No quiero quedarme solo. No sé qué haré sin ella. Me siento confundido y en agonía de pensar en perderla. No quiero quedarme solo nunca más. No quiero perder a quienes amo más. No voy a dejarlos solos. Yo voy a arriesgarlo todo. No importa lo malo, la familia es más. Muy chido lo que se acaba de rifar mi querido Pez Koi. Ya saben, si les gustó, voten por él. Si no les gustó, pues ahora sí que ja, ni pez. Y estén en el concierto, porque es gratis. Chichichido. Está muy bien. Orgulloso de ti. Gracias. Deje su mensaje. Rizzo, ¿por qué no contestas? ¿Atraparon a Monchis? Gracias. Muchas gracias. Sofía. ¿Está vivo? Yep. Increíble. Vivo o muerto, lo importante es que usted está a salvo. De verdad, no tengo palabras para agradecerle. Gracias por rescatarme. Ramírez, que la revisen para ver que todo esté bien. Ay, me duele un poco el brazo, pero de los males el bruto. Gracias. Canales abiertos y dispuestos para cualquier indicación, ¿ok? ¿El de dónde está Rizzo? ¿Y usted qué le pasó? ¿Se encuentra bien? No, sí, estoy bien, estoy bien. ¿Dónde está Rizzo? Ya atraparon a Monchis. ¿Qué pasó con él? Por favor, dígame todo. Lo siento, pero no le puedo dar información sobre el caso. No, por lo menos me puede decir si las cosas están saliendo bien. Por favor. Hola. Hola. Famoso Pez Koi. Y el famosísimo huracán que me arrasó allá adentro, ¿eh? Gracias. Eric. Mucho gusto. Muchísimo gusto. Me encanta tu canción. Tienes un fan nuevo. Ah, a mí también. De hecho, soy tu fan. ¿Quieres que te cante una rola tuya? Me encantó esta. A ver. Estamos perdiendo el tiempo, ven que te siento lejos. Me encanta, te lo juro. Lo haces muy bien. Gracias. ¿Y tú qué traes? Tienes una cara como depre. No me digas que eres de esos artistas que en el escenario da todo el power y en la vida real eres puro drama. ¿O cómo? Es complicado. Sí, pues me imagino.
Pero pues ya, cambia esa actitud, ¿no? Hoy siento que es nuestro día, ¿a poco no? ¿No lo sientes? Puede ser. Ah, ya ves. Puede ser que tengas razón. Me gusta tu pensamiento. Uh-huh. Oye, ¿tú qué? ¿De dónde saliste? Nunca te había visto. ¿De dónde eres? No, es que no soy de aquí. Soy de Michoacán. Lo que pasa es que... ¿Michoacán? Sí. Me vine acá con mi mamá porque las cosas se pusieron un poquito tensas allá. Ok. Pero ya sabes, a buscar chamba. ¿Cómo debe ser? Uh-huh. ¿Y de cantante nada más o haces otra cosa? No, yo hago lo que sea. Lo importante es salir adelante, ¿a poco no? Muchísimo gusto. Igualmente. Irma de Lula. ¡Uy! Sí, ¿podemos pasar al pasillo? Por favor, tenemos que dar los resultados. Gracias. Chido. Hola, soy yo, el búho. Primero que nada, gracias a todos los que vinieron. Gracias por venir. Chido. Pez, estás dentro, carnal. ¡Yes! Chido, chido. Gracias. Irma el huracán, estás dentro también. ¿Es neta? Gracias. Todos los demás, muchas gracias por venir, pero chido, y gracias, chido. Ay, qué padre que quedamos los dos. Sí. Igualmente. Ivane. ¿Qué pasó, mi amor? Un hola, hola. A ver, ¿se puede saber qué haces aquí? Ay, Ivane, dame un besito al menos, algo. A ver, eso no se puede aquí. A ver, dime cómo supiste que estaba aquí, ¿eh? Digamos que fue el destino que nos quiso unir, mi amor. Ay, ya déjate de payasadas, estoy hablando en serio. ¿Quieres de neta? Te extrañaba, Ivane. Un chorro. Así que me puse a averiguar dónde estabas. Y aunque no creas, tengo mis mañas, ¿eh? Y así vine a dar con este lugar. Ya después encontré la esperanza de vida y la transmutación. Todo lo que dijiste ayer era mentira. ¿Esto qué crees, hermosa? Que le voy a andar contando mi vida a un montón de desconocidos. ¿Y tú qué? ¿Tienes? ¿Estás toda rara? ¿Que ya dejaste que te lavaran el cerebro? ¿Qué? Mira, Ruco, ¿sabes qué? Sí, sí te extrañé y sí te necesitaba, pero... Ay, pero después hablamos. Vane.